El teléfono sonó. De algún modo supe que la llamada era para mí. ¿Hola? Alan Wake. Sí. ¿Sabes quién soy? No. ¿Quién es? Ya nos ocuparemos. Hay espías en todas partes. Sombras. Me invadió una sensación de déjà vu. Había tenido ya esta conversación. Alan, escúchame con atención. La estación de la calle Caldera, el metro, tendrás que ir allí. Te llamaré más tarde. Recuerda cogerlo. ¿Te conozco? ¡Nos conocemos de algún lugar! Ya te has vuelto a olvidar. Estamos juntos en esto. Tranquilo. Estoy contigo. Estamos... Vale. Te pierdo. ¿Hola? ¡Hola! El tipo había dicho estación de la calle Caldera. Tenía que ir hasta allí. ¡Joder! No te preocupes por mí, solo pasaba por aquí. Las sombras se agitaron como si hubiera una presencia, pero no había nadie y quería que siguiera siendo así. El cartel de la estación de la calle Caldera estaba allí, pero no había ninguna entrada. Tenía que hacerla aparecer. ¿Y si usaba la lámpara para mostrar la entrada a la estación? Tenía la lámpara en la mano, pero inservible. Necesitaba encontrar una luz para ella. Sueños y pesadillas cobran vida. Sí, puedo usarlo.
debo usarlo. Allí fuera hay seres monstruosos hambrientos. Deben detenerme, devorarme, convertirse en mí. ¡Oh, no! La historia decía a dónde podía ir y a dónde no. ¿Así lo describía la página? ¿Qué diablos? Hola. Estaba en el show de Thor. Alan Wake, el escritor. Soy Alex Casey. Investigo un asesinato. Venga, ¿qué? ¿Qué es esto? Hay una prueba, el manuscrito de una novela. ¿Sabes algo al respecto? ¿Un manuscrito? ¿Qué manuscrito? Tengo que verlo. Se dice que en el manuscrito están los detalles de los asesinatos. Una secta seguía la historia para sus asesinatos. ¿Era Wake su líder? ¿La había escrito? ¿Hasta dónde llegaría para crear una obra de arte? ¿O sería él la próxima víctima? Quédate aquí. No, espera, necesito un arma. Ni de coña. Casey. Joder. Recuerdo morir en este callejón en un sueño que tuve.
e iba a matarme una y otra vez. En cada bucle. No vas a conseguir lo que quieres. ¿Crees que sabes algo? No sabes una mierda. No quieres saberlo. Recibirás lo que te mereces. Reminiscencia de los libros que llevaba años escribiendo. Al coger la pistola de Casey, me sentí como si adoptara el papel de detective. Ya tenía luz. Ahora tenía que volver a la entrada del metro. Mierda, el callejón estaba totalmente a oscuras y las sombras me cerraban el paso. Intentaban detenerme. Con el arma y la linterna podía defenderme. La luz me ayudaría a abrir la entrada del metro. Escribiendo libros sobre la lluvia buscaba lavar los pecados de la ciudad. Pero ciertos pecados, las pruebas de crímenes perpetrados, jamás desaparecían. Y menos con la lluvia. Ni con todas las terapias del mundo con el doctor Jack Daniels. No se fueron. Moratones bajo la piel como tatuajes. Moratones en el alma. Cicatrices en el corazón. La lluvia jamás paró. Y yo jamás dejé de beber. Wake.
Con cuidado, Wade. Aquí había algo oculto. La luz lo revelaría. Había encontrado una página escrita. Una frase se repetía una y otra vez. Las palabras resultaban familiares. ¿Las había escrito yo? Thank you.
Debía buscar otra luz para profundizar más. Las puertas a la plataforma estaban cerradas, pero tenía un billete.
algo en la plataforma de la estación me llamó la atención. Podría funcionar en mi obra, pero necesitaba más. Aquí flotaba algo en el ambiente. Un recuerdo medio olvidado. Un eco. Un agente del FBI había venido antes de mí siguiendo la pista a una secta asesina. Había desaparecido. Dado por muerto. La secta me dejaba pistas que conectaban los puntos de un asesinato al siguiente, invitándome a dibujar una silueta obscena en el mapa de la ciudad. Estación de la calle Caldera. El nombre me hizo pensar en la trayectoria de salida de una bala. Tuve un destello de inspiración, el fantasma de mi yo detective en la ficción, una línea argumental que podría servirme. Tenía una ubicación y un hilo argumental. Los combinaría y los convertiría en mi historia para crear un sendero a la profundidad del lugar oscuro. Todo empezaba a encajar. La historia sonaba creíble. Estaba haciendo progresos. El lugar oscuro había reaccionado a mi historia. El paso a los túneles ya no estaba bloqueado. El agente había mirado a las fauces de la oscuridad y esta lo engulló. El rastro conducía al túnel. Era el camino que debía seguir. El rastro de sangre se adentraba en la oscuridad. Mierda. No me gusta cómo suena eso.
Los túneles eran un laberinto. El rastro de sangre mostraba el camino. Otro lugar para usar en la historia. Debía registrar los túneles y buscar más visiones, inspiración para el relato con que adentrarme más. Había encontrado otra ubicación fascinante. Aquí buscando respuestas, solo encontró un destino mucho peor que la muerte. Los rastros de sangre desaparecían bajo los escombros. Me olía que había algo esperando allí. Daba otro eco, una fuente de inspiración. Puedes serme útil, compañera. Dicen que tu investigación puede serme útil, compañera. ¿Qué has averiguado? Hay varias leyendas urbanas sobre la secta de la palabra. La secta criminal usaba estos túneles para sus sacrificios rituales. Dicen que la secta reproducía los asesinatos de los libros de Alan Wake. Que hasta Wake estaba implicado bajo una falsa identidad, el señor Scratch. Que no es sino otra forma de llamar al diablo en persona. Resultaba inquietante encontrarme así en mi propia historia, pero estaba desesperado y encajaba en la trama. Wake. La historia es un monstruo. La secta te puede cazar donde quiera con la magia negra esa de mierda. ¡Que se lo coman los de la mañana! A todo esto, ¿qué pasó? Unos federales fueron a buscar la secta. Era una trampa. Un sangriento sacrificio satánico. Al que intenta husmear sobre la secta, lo liquidan. He oído que su líder es ese famoso escritor, Alan Wake, su infame y puñetero mesías. Me suena a rollo macabeo. Tenía una idea, un nuevo hilo. Un agente del FBI había venido antes de mí siguiendo la pista a una secta asesina. Había desaparecido, dado por muerto. La secta me dejaba pistas que conectaban los puntos de un asesinato al siguiente, invitándome a dibujar una silueta obscena en el mapa de la ciudad. Estación de la calle Caldera. El nombre me hizo pensar en la trayectoria de salida de una bala. Dicen que tu investigación puede serme útil, compañera. ¿Qué has averiguado? Hay varias leyendas urbanas sobre la secta de la palabra. La secta criminal usaba estos túneles para sus sacrificios rituales. Dicen que la secta reproducía los asesinatos de los libros de Alan Wake. Que hasta Wake estaba implicado bajo una falsa identidad, el señor Scratch. Que no es sino otra forma de llamar al diablo en persona.
putada de caso. La secta te puede cazar donde quiera con la magia negra esa de mierda. Que se lo coman los de la mañana. A todo esto... Unos federales fueron a buscar la secta. Era una trampa. Un sangriento. Al que intenta husmear sobre la secta, lo liquidan. He oído que su líder es ese famoso escritor, Alan Wake. Me suena a rollo macabeo. La lluvia buscaba lavar los pecados de la ciudad. Pero ciertos pecados, las pruebas de crímenes perpetrados, jamás desaparecían. Y menos con la lluvia. Ni con todas las terapias del mundo con el doctor Jack Daniels. No se fueron. Moratones bajo la piel como tatuajes. Moratones en el alma. Cicatrices en el corazón. La lluvia jamás paró. Y yo jamás dejé de beber. El agua había desaparecido. El paso se había abierto. Alguien tarareaba. ¿Merecía la pena arriesgarse a ver quién? Dado un susto. Perdón, ¿te conozco? Amnesia otra vez, ¿eh? Sí, nos conocemos. Soy Team Breaker. Compartimos notas. He avanzado algo con el mapa, pero si quieres echar un vistazo. Aunque aún no he encontrado al tipo misterioso. ¿Haces un mapa? Lo intento. Aunque es difícil cartografiar un sueño. Al final acabo en lugares inesperados. Encuentro cosas interesantes, como esas marcas fotosensibles, pero ni rastro de lo que busco. Puedes echar un vistazo si quieres. De paso que investigo, voy acumulando suministros. Si encuentras un alijo, coge lo que necesites. Te agradecemos la ayuda. ¿Quién es el misterioso? Si lo supiera, ya no sería un misterio. Solo tengo un nombre. Warlin Dor. ¿El entrevistador? No, eso no me encaja. El tipo tiene muchas personalidades, pero ¿entrevistador? Seguiré buscando. Esa es mi pared de pirado. Intento sacarle el sentido a todo. No me juzgues. Te la cambio por la mía. Nos vemos, Alan.
¡La muerte! ¡Los jugadores se acercan! ¡Muerte! ¡Esta oscuridad se acerca! ¡La historia es eterna! Avanzar, pero estaba ahí por algún motivo. Tenía su papel en esto. Tenía una nueva escena, una localización. Hola, ¿hay alguien? Murió. El vagón con gasolina, una jaula de hierro que pronto se convirtió en una tumba. No se abriría desde aquel lado. Más perturbadora. Los sectarios siguieron a los portadores de la antorcha que vivían en los túneles. Encerraron a esos pobres en un vagón de metro descarrilado, le echaron gasolina y... sí. Encantador. A partir de ahí pasa a ser una historia de fantasmas. Dicen que por los túneles vaga el oscuro humo del fuego, buscando nuevas víctimas que devorar. En esta ciudad no existen los finales felices. El hilo argumental era sólido. Podría emplearlo en una de las escenas que encontré. Este nuevo giro de guión me haría profundizar en el relato. Una historia macabra y enfermiza.
pero funcionó. El vagón del metro era un esqueleto quemado. Ahora podría atravesarlo. El camino estaba bloqueado. Debía encontrar un camino. Las luces me ayudarían. Historia.
nueva escena era vital para la historia.
Otra historia, otra escena. Fanáticos se acercaban. Una presencia oscura emergía. Sus cánticos eran más altos. Wait.
había cambiado la historia, y con ella el lugar oscuro. Fuera un evento sobrenatural fidedigno a la psicosis colectiva de una panda de lunáticos extremistas era irrelevante. La secta estaba entrando en un terreno en el que nadie debía entrar. El ritual era parte esencial de la historia, la clave para acceder a la escena del crimen. Tenía un nuevo giro de guión. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet in when you're gone. Resulta que los fanáticos no eran los únicos que usaban los túneles. Había marcas ocultas que indicaban rutas secretas. Se oían muchos rumores sobre reuniones junto al fuego de una sociedad clandestina de inadaptados místicos con saberes ocultos. Lo típico de Nueva York. ¡Una muerte! ¡No me das como! ¡Palabra secreta!
¡Joder, joder! La presencia oscura había desaparecido. El túnel estaba abierto, podía cruzar. Visto antes. Ahora lo recuerdo. Siempre ha estado ahí, acechándome. Había encontrado la escena del crimen. El corazón de la víctima era la clave.
era una sensación de cercanía a casa. ¿Una agente del FBI? ¿Quién es usted? ¿Qué es? ¿Quién es? Puede oírme. Puede oírme. Soy Saga Anderson, FBI. Me llamo Alan Wake. Estoy atrapado. El lugar oscuro. Bajo Coldron Lake. Coldron Lake. ¿Está usted? Intento escapar. Hago avances, pero estoy en peligro. La presencia oscura. Ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Podía sentirlo. Me acercaba a casa. Me ayudó la mujer de la visión. Algo había cambiado fuera. La torre del Parlamento, donde viví con Alice. Estaba ahí fuera, esperándome.